parte de la escuela ustedes? Que saquen al director, que saquen a los niños que violaron, que agredieron, no los queremos. No, sí hay suspensión para ellos, porque sí lo hay. Ajá, no lo queremos. Y si no lo hacen, seguiremos cerrando la escuela. Seguiremos cerrando la autopista. Caos total en la México Puebla. Así es como bloquearon manifestantes la vía con dirección hacia la Ciudad de México durante varias horas para exigir justicia por el presunto abuso sexual contra un pequeño de 8 años en una primaria de Catepec en el Estado de México. Familiares señalan que el menor fue agredido por 4 alumnos de sexto grado, por lo que dieron aviso al director del plantel, quien aseguran actuó con absoluta indiferencia. Elementos de la Fiscalía Estatal acudieron al lugar para brindar apoyo a los inconformes e investigar estos muy lamentables hechos. Más adelante, martes de juicios y audiencias. La del exdirector de Pemex se aplazó otra vez. Le voy a contar, pero antes, estas son las de hoy. El juicio de García Luna en Nueva York. 85 asesinatos por día en 2022. El feminicidio de Ariadna Fernanda. Liberado trabajador de la Polar. Justicia para Frida. Javier, tallador de madera. Madonna, de regreso al show. ¿Cuál es el futuro de Tom Brady? Aquí en la Ciudad de México, a más de 2 meses del feminicidio de Ariadna Fernanda, la FGR revela las conclusiones de su investigación. Ariadna Fernanda murió por un golpe en la cabeza. Así lo determinó la Fiscalía General de la República. El peritaje de la dependencia detalló que las heridas fueron producidas por un objeto o por contacto con una superficie. Esto contradice el dictamen presentado por la Fiscalía de Morelos a pocos días de encontrar el cuerpo de la joven de 27 años. La causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Y reafirma lo dicho por la Fiscalía de la Ciudad de México. Que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple. Sin embargo, a través de un comunicado, la Fiscalía de Morelos precisó que esta resolución de la FGR contiene una respetable opinión, pero subrayó que no es jurídicamente vinculante para la investigación que realizan. Sentenció que solo autoridades jurisdiccionales, jueces y magistrados tienen la facultad para determinar si la necropsia realizada por ellos o la Ciudad de México debe prevalecer. Además, afirmó no estar en condiciones de pronunciarse ante el dictamen de la FGR, pues desconocen sus trabajos forenses, así como los de la Ciudad de México. Ante esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México nuevamente acusó al fiscal de Morelos de encubrir el feminicidio de Ariadna. Promete justicia para ella y castigo a quien ocultó la verdad. Ariadna Fernanda fue vista por última vez con vida el domingo 30 de octubre del año pasado en un departamento de la colonia Roma, acompañada de Rautel N. y su novia Vanessa, quienes afirmaron que la joven se fue en un taxi de aplicación. Su cuerpo fue encontrado un día después por una pareja de ciclistas en un paraje antes de la caseta de Tepoztlán, Morelos. ¿Usted no vio qué pasó con ella después de que salió de su departamento? No. Tras negar su participación en el presunto feminicidio, autoridades hallaron manchas de sangre en casa de Rautel N. y revelaron imágenes que lo incriminaban. 3 días después, Rautel N. se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Nuevo León tras conocer la orden de aprehensión que giraba en su contra, mientras que Vanessa N. fue detenida en Ecatepec, Estado de México. Ambos fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio. En mayo vence el plazo para concluir la investigación complementaria. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. Más adelante, hay noticias de Ovidio, el hijo del Chapo. En un momentito le cuento.
En la Ciudad de México, este oficio lucha contra la modernidad para no desaparecer. Javier espera que siga pasando de generación en generación. El trabajo es de Raúl Flores. Javier Silva, por más de 33 años, ha tallado la madera, un oficio que es heredado de dos generaciones. Yo el oficio lo traigo desde mis abuelitos. Luego ya lo siguió mi papá y mis tíos. Y mi hija también está aprendiendo a tallar madera. Yo le transmití el oficio, le dije que si le gustaba. Me dijo que sí, ella empezó a trabajar. No importa si es encino, caoba, roble o nogal, la magia consiste en que la vida que tenía esa parte de la corteza de lo que una vez fue un árbol siga teniendo vida. Sí, necesito sacar una plantilla, dibujarlo, luego recortarlo y luego ya empezarlo a tallar. Pues es que como es a mano, me gusta trabajar la madera, sentirla, le doy vida a la madera, ¿sí? Y yo me siento muy bien. Al principio, solo era tallar pequeños elefantes. Después, algo más complicado, hasta dominar las figuras de arte sacro que pueden ser creadas en un periodo que va de 1 a 4 días. Me gusta más la figura, la escultura como, no sé, dentro de lo sacro, las vírgenes, los cristos, niño Dios, santos. El arte de tallar madera en México se va perdiendo. Los talladores se van acabando conforme avanza la modernidad. Ahorita ya no tanto. Antes lo hacía mucha gente. Lo hacía en el ornato que se le llama para muebles. Y ahorita ya lo que es la escultura, ya hay pocas personas que lo realizan, pero sí hay algunos todavía. Dicen que la modernidad nos está rebasando, está haciendo que algunos oficios, como el tallado de madera a mano, vaya desapareciendo. Evitemos eso comprándole sus artesanías. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. En Chihuahua suman 12 reos recapturados de los 30 que se habían fugado del penal de Ciudad Juárez el pasado 1 de enero. Todavía faltan 18 por recapturar. Por estos hechos fue destituido el fiscal. Ahora estará a cargo César Jáuregui, quien se desempeñaba como secretario de gobierno. En Michoacán, ni siquiera las amenazas han evitado que la familia de Frida, la joven de 23 años asesinada por su novio, exija justicia. Te matan. Sigues aquí porque Dios así lo decide. Pero ya no hay vida, ya no hay paz, ya no hay seguridad, ya no hay ganas. Una llamada telefónica cambió la vida de Patricia y su familia. Fue el 18 de junio pasado cuando recibió la noticia que su hija Frida era trasladada a un hospital de Saguayo, Michoacán, lugar donde durante un evento social recibió un balazo en el abdomen, arma de fuego presuntamente detonada por Juan Paulo N., quien era su novio. Me dicen que mi hija está muy mal, pero no me dan más información. A casi 6 meses de su homicidio, los padres de Frida claman justicia y denunciaron una serie de irregularidades en las investigaciones de la Fiscalía Regional de Jiquilpan para favorecer al imputado, quien es familiar de exfuncionarios públicos estatales y municipales. De la Fiscalía lo tuve que hacer yo. Usted consígame la lista de invitados, usted consígame los nombres, usted consígame los domicilios, usted consígame los números de teléfono. Durante la última audiencia por el asesinato de Frida Santa María, el juez Mario Sotelo aceptó reclasificar el delito como homicidio culposo, no por feminicidio, con lo que se da apertura para el juicio abreviado con una sentencia de 3 a 5 años, con el objetivo de otorgar libertad bajo fianza a Juan Paulo. Que están dejando la puerta abierta a la impunidad, ya que han reclasificado el caso de feminicidio. Yo no puedo con esto. La familia de Frida denunció que en la búsqueda de justicia han sido objeto de amenazas de muerte para que desistan en las acusaciones contra el exnovio de su hija. Destaca
destaca Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la reducción de delitos del fuero federal y los homicidios dolosos. Así el informe presentado esta mañana en Palacio Nacional. 85 asesinatos por día durante 2022. Es la cifra oficial revelada por la Secretaría de Seguridad Pública. Durante el año pasado, en México, se registraron 30.968 víctimas de homicidio doloso. En diciembre, el homicidio doloso tuvo 17.7% menos víctimas que el máximo histórico de 2018. El mes de diciembre es el mes con menos homicidios en los últimos 6 años. Sin embargo, el total de diciembre es casi 8% más que el reportado en el mes anterior. Durante noviembre se registraron 181 menos homicidios. En 2022, 6 estados concentraron cerca de la mitad de casos. En primer lugar, Guanajuato, con más de 3.200 homicidios. Seguido de Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Aunque es un estado del Bajío el que registró la mayor cantidad de asesinatos durante el año pasado, es Tijuana, Baja California, la que encabeza la lista de los municipios con más casos. Le sigue Ciudad Juárez, otra localidad fronteriza, León, Cajeme, Celaya y Acapulco. En el informe de esta mañana, Rosa Isela Rodríguez precisó que durante diciembre se registraron 71 casos de feminicidio, 11 menos que los reportados en noviembre. Agregó que durante esta administración se ha reducido la incidencia en delitos como robo de combustible, que representa un ahorro de más de 246 mil millones de pesos, así como delitos del fuero común, como el robo en todas sus modalidades, que disminuyó 24% en diciembre de 2022 en comparación solo con el mismo mes de 2018. Y escuchen, el caso de Ovidio Guzmán, la Secretaría de Seguridad señaló que es investigado en México por al menos 3 delitos cometidos durante su captura el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa. Estos son delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y homicidio debido a la baja de 10 militares durante el enfrentamiento. Esta investigación estará a cargo de la FGR. Y justo en el mismo tribunal donde fue juzgado el Chapo Guzmán en Nueva York, hoy inició el juicio contra Genaro García Luna. Ángela González, yo me enlazo hasta la Gran Manzana. Adelante. Yuri, muy buenas tardes. Se acabó la espera y luego de 3 años recluido en la prisión federal de Brooklyn, Genaro García Luna cambió su uniforme de recluso por un traje de corbata y se hizo presente en el proceso de selección de los jurados que tendrán a cargo la tarea de decidir si es culpable o no. Y esta vez en este tribunal federal de Brooklyn, que fue el mismo que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, y con el mismo juez, Brian Cohen. Durante las entrevistas a los posibles jurados, que fueron identificados solamente con números, ya que permanecerán anónimos, Genaro García Luna lució completamente canoso y se vio de buen ánimo y hasta sonreía. Lo que la fiscalía quiere probar es que Genaro García Luna hizo parte de una empresa criminal, conspiró para traficar cocaína y mintió en las declaraciones a las autoridades. Por su parte, la defensa, encabezada por César de Castro, abogado de oficio, argumenta que su cliente es un hombre íntegro y que los testigos presentan falsas acusaciones en su contra como una manera de venganza. Él se ha declarado no culpable y es el oficial de más alto rango juzgado en un tribunal en Estados Unidos y de origen mexicano. De ser encontrado culpable, enfrenta una condena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. Yuri, este es mi reporte. Regreso contigo al estudio. Cualquier cosa, regreso contigo, Ángela González, hasta Nueva York. Muchas gracias. Y de Nueva York a la emergencia de California. Ira Murtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí iniciamos esta vuelta al mundo y a toda su información. Como bien lo decías, tras el anuncio de Joe Biden sobre su visita a California, pero a esto va a ser hasta el próximo jueves. Esto tras 3 semanas de fuertes tormentas que han dejado 19 muertos. El presidente va a inspeccionar así los esfuerzos de reconstrucción y se va a reunir también con las autoridades locales. Esto para evaluar la ayuda adicional necesaria que tanto necesitan los californianos. Se espera que las lluvias terminen
terminen en las próximas horas y que comience el clima seco en el estado. Vean cómo es la situación. El año pasado estaban sufriendo con las sequías y los incendios y hoy están con el agua hasta el cuello. El cambio climático nos está pegando con todo. Vámonos ahora a Ucrania. En más información internacional, condena la ONU el ataque ruso a un edificio de departamentos en Dnipro, que dejó al menos 40 muertos. Lo calificó como un posible crimen de guerra, pues Rusia aseguró que no atacaría blancos civiles. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, condenó estos lamentables hechos y cómo no, imagínense, era la vivienda de muchas decenas de familias inocentes allá en Ucrania. Continuamos con este viaje por la información internacional. Vámonos ahora a Nepal. Allá entregan a familiares cuerpos de víctimas del accidente aéreo ocurrido el domingo, esto en Pokhara. Aquí le informábamos esta tragedia lamentable. Se han recuperado ya los cuerpos de 70 personas y dos siguen desaparecidos. Se espera que 15 extranjeros sean regresados a sus países de origen. El avión de Yeti Airlines quedó a unos 300 metros de profundidad. El accidente ha generado miedo entre la población, pues es el segundo accidente aéreo en el país en menos de un año. Oli, poila pani estu bhairahe thiyo. Oli jan thulo bhayo. Oli badi nai dar lagecha aile. Vaya, qué desgracia. En más información internacional, en más información del mundo, de este lado del planeta, vamos a Brasil. Allá el gobierno de Lula da Silva elimina trabas de Bolsonaro al aborto. El Ministerio de Salud derogó la medida que obligaba a médicos y hospitales a notificar a la policía antes de realizar un aborto a una posible víctima de violación. También fue anulada la medida que ofrecía a las pacientes ver el embrión a través de una ecografía antes de practicar precisamente pues un legrado. Así los echa para atrás estas restricciones Lula da Silva, mientras Jair Bolsonaro pues se encuentra en Estados Unidos en estos momentos. En más información internacional, en China, ¿qué está pasando por allá? Allá aseguran que ya pasó la ola de COVID-19. Ojalá, háganos la buena y esperan recuperación económica este año. El vicepresidente y ministro Liu He señaló que los contagios disminuyeron y que las industrias relacionadas con el consumo han vuelto a la normalidad allá en China. Sin embargo, algunas ciudades alertan sobre la posibilidad de una segunda ola tras las festividades por el Año Nuevo Chino, que inicia pues ya este domingo 22 de enero. Y en la última parada de este viaje por el mundo, seguimos en China, nos vamos a quedar por allá porque tienen que ver a estos adorables ositos panda recién nacidos. Vean nada más estos cachorritos, qué cosas, así como todos esponjaditos. Son 13 tiernos cachorros de panda gigante que hicieron su debut público acostados boca abajo sobre una mesa, todos ahí juntitos, echaditos, en una fila de juguetes de peluche. ¿Qué tal? El otro con las patitas totalmente abiertas, qué cosas. Vean qué chulada, qué cosas. De veras quiero uno o varios para llevar, están increíbles. Están los máximos, viste que estaba así totalmente, ese me representa en las mañanas con este frío que cuesta mucho trabajo levantarse. Gracias, Irán Hurtado. Gracias, Yuri. En Aguascalientes, Juan construye con mucho esfuerzo una casa muy peculiar para sus hijos. Pese a las críticas, él no para de trabajar por sus sueños, ¿eh? Es un trabajo de Carla Méndez. Esta casa de 4 pisos ubicada en Aguascalientes se ha hecho viral en redes sociales por ser distinta. Al estar hecha con pedazos de madera, lonas de plástico, ladrillos, láminas y materiales reciclados. Hasta ahorita yo creo que única, ¿verdad? Porque no he visto yo tampoco otra igual. Aquí vive Juan Carlos Maldonado Romo, de 47 años, de oficio albañil, quien desde hace 4 años empezó a construirla con mucho esfuerzo y con distintos materiales, todo para sus hijos, quienes no viven con él, ya que se separó de su esposa. El primer piso alcanzó a hacerlo con materiales normales, ya que estuvo un tiempo trabajando en Estados Unidos. Lo que ganó fue suficiente. Después se quedó sin dinero y ya no alcanzó a continuarla, así que siguió con materiales que encuentra en la calle o le regalan. Si fuera un sótano. Ok. Ah, así. Para abajo. Y de aquel lado, cuando llega, es una salita chiquita.
Juan Carlos asegura que la casa es resistente y ha soportado fuertes vientos. Han hecho comentarios muy feos de la casa, que a lo mejor hasta nidos de rata ha de tener. De hecho, Protección Civil dijo que estaba en buenas condiciones por dentro. Los familiares comentan que en caso de que la casa se cayera, los perjudicados serían una hermana de Juan Carlos y su madre, quienes viven a los lados. Y le hago sus salidas para arriba, le pongo una escalera y me puedo subir por ahí. En la casa se pueden observar imágenes religiosas, quienes a decir de Juan Carlos también sostienen la casa. Le hice la forma como de una cúpula, y aquí sería otra terraza. A Juan Carlos, quien actualmente no tiene trabajo, en un futuro le gustaría tener un pequeño negocio en el lugar. Es bonito, siendo limpio, y no importa que sea reciclado, es bonito. Para Imagen, Carla Méndez. Pues sí, es una casa muy peculiar la que está construyendo Juan. Ojalá haya gente que tenga ganas de donar para que esté menos peculiar la casa, ¿no? Aquí en la Ciudad de México difieren otra vez la audiencia de Emilio L. por el caso Odebrecht. La defensa del exdirector de Pemex solicitó otra prórroga para buscar un acuerdo reparatorio, por lo que fue pospuesta para el próximo 10 de marzo. Señaló que la madre del exfuncionario apeló al sentido humano de López Obrador para llegar a un acuerdo para la liberación de su hijo. La defensa solicitó efectivamente una prórroga, merced a que diversos medios de prueba no habían sido debidamente desahogados, analizados, pero además había un CD, hay un CD que contiene diversos registros que nos facilitó la Fiscalía General de la República y uno de ellos no se ha podido abrir. Rodrigo Pacheco, voy contigo, tú tienes información importante para nuestro bolsillo. Así es, mi querida Yuri, y te cuento que en el afán de ayudar con el precio de la tortilla en esta difícil cuesta de enero, se anunció un arancel de 50% a la exportación, es decir, un impuesto a la exportación de maíz blanco, con lo cual se busca bajar el precio de este insumo que es clave y se suma el cero arancel a la importación de este tipo de granos que es fundamental para las tortillas. La nueva medida estará en vigor hasta medio año, es decir, hasta el 30 de junio. El año pasado México exportó 238 mil toneladas de maíz blanco e importó 614 mil. El precio de la tortilla es clave, obvio, para todos los mexicanos y su precio no solo obedece al precio del maíz, que sí es fundamental, pero también a lo que le cuesta a la tortillería, la luz, los salarios, en fin, pero bueno, esto ayudará muchísimo seguramente. Irán comentaba de China, parece que hoy es el día de China porque hay muchas noticias desde ahí. Hoy reportó dos hitos. Por un lado, experimentó un bajo ritmo de crecimiento económico de solo 3% en 2022. Es casi la mitad de lo que estimaba el gobierno de Xi Jinping. Ello debido a las afectaciones por las políticas de cero COVID. Por eso se acabaron, aunque ahora están teniendo lamentablemente muchos fallecimientos por lo mismo. Y es que en su momento confinaron a millones de personas, ciudades, se atoró la manufactura china. El otro hito es que por primera vez en más de medio siglo, Yuri, desde 1961, en 2022 murieron más chinos que los que nacieron. Esto quiere decir que su tasa demográfica va bajando. Esto en parte es resultado de la política de un solo hijo. ¿Te acuerdas que durante muchas décadas, para controlar, digamos, la población, pues dijeron cada familia un niño? Y luego, pues nada más a los chinos solo les gustaban los niños, no las niñas. Y ahora tienen un problema demográfico significativo porque hay más hombres que mujeres y muchos chinos, de verdad, parece broma, no encuentran novia. En total, el año pasado nacieron 9.560.000 nuevos chinos, bebés, pero murieron 10.410.000 personas. El tema es clave porque es la segunda mayor economía del planeta y el segundo socio comercial, por cierto, de México, así que es fundamental para el devenir económico, uno de los países más poblados, que por cierto va a ser rebasado por India ya en un par de meses, que es un país que ese sí va creciendo, tiene mucha fertilidad. Creciendo en densidad poblacional, pero no en sus indicadores, ¿eh? Sí, en fin, no, están en un problema importante los chinos, porque finalmente, pues en algún punto, tienen más personas en la tercera edad, menores de 15 años, y los que trabajan son el porcentaje menor de la población, y entonces es un problema económico sustantivo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. En otros temas, Ariadna Montiel encabezó esta mañana la entrega de más de 1.800 tarjetas del Banco del Bienestar de la Pensión para Adultos Mayores en Xochimilco. La Secretaría del Bienestar recordó que este año el apoyo bimestral aumentó 25% para quedar en
4,800 pesos. Detalló que el padrón de beneficiarios en esa demarcación es de más de 50,000 personas. Vamos a la pausa para el regresar. Ya chuparon faros, dijo López Obrador. ¿De qué hablaba? Ahorita le cuento. En la Ciudad de México liberan al único detenido por el homicidio ocurrido en La Polar. Autoridades ya obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de otros dos empleados relacionados con este mismo crimen. Este lunes, un juez de control dejó en libertad al único detenido por el homicidio ocurrido en el restaurante La Polar el 8 de enero pasado. Durante la audiencia, el juez consideró que el señalamiento de la denunciante no era suficiente para iniciar un proceso en contra del empleado del establecimiento. Román N. fue acusado de participar en la agresión de Antonio Monroy, de 59 años, al interior del restaurante y por lo cual perdió la vida. El juzgador y a su consideración dictó ese fallo en el que no vinculaba proceso. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda perfeccionar e intentar una nueva acción por una clasificación jurídica diversal, juicio calificado, algún encubrimiento, otra circunstancia diversa. En los videos de cámaras de seguridad de La Polar, difundidos hace unos días, se ve a Román presenciar la agresión. Las grabaciones también revelan que antes del homicidio de Antonio, se registró un pleito en su mesa que fue iniciado por Adriana, quien denunció los hechos. En estos videos se aprecia que hubo por ahí una discusión entre comensales. Es un hecho autónomo e independiente desde mi consideración. No guarda relación con la litis. No estamos viendo una pequeña problemática que hubiera habido entre particulares. Estamos viendo un hecho de salvajismo y obviamente de crueldad. Como parte de las investigaciones, el abogado aseguró que ya fueron recabados algunos testimonios. Se han tomado varias entrevistas. Yo considero que se han tomado alrededor de unas 7-8 entrevistas. Todavía no hay de empleados de La Polar, sin embargo hay algunas que pues habrá que guardar de momento la confidencialidad. Por este caso, la Fiscalía Capitalina realizó un cateo en el restaurante, donde detuvieron a Braulio y Oscar, quienes no tienen relación con el homicidio. Sin embargo, el abogado afirmó que las autoridades ya buscan a los responsables del crimen. Hay otras personas involucradas que pues está pendiente su captura, con las correspondientes órdenes de aprehensión, lógicamente. Para Imagen, Iván Mejía. Y en Michoacán, por segundo día consecutivo, se descarrila un ferrocarril. En esta ocasión ocurrió en la tenencia de Atapaneo, en Morelia. Se trata de 4 vagones que transportaban máquinas, las cuales quedaron volcadas junto a los contenedores a solo unos metros de varias viviendas. Este lunes otro tren, descarriló en el municipio de Mújica. Uf, ¿y qué nos espera para la tarde-noche de hoy, Adri? Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Descenso de temperatura, fuertes rachas de viento es lo que nos espera en el transcurso de las próximas horas hacia la porción del noroeste de nuestro país. Y esto es por el paso del frente frío número 25 de esta temporada. Por supuesto, también como podemos ver, precipitaciones estarán presentes. No se descarta la caída de nieve o aguanieve sobre zonas montañosas de Baja California, de Sonora y de Chihuahua. Las rachas de viento estarán superando los 60 kilómetros y estarán rondando los 90 kilómetros por hora. Pero en algunas zonas de Chihuahua inclusive podrían rondar los 100 kilómetros por hora. Así que hay que estar muy atentos. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos 5 días en algunos puntos del país? Para la Ciudad de México, 25 grados este martes, con mínima de 13 para esta noche. Mañana, amaneciendo con 7, alcanzando una máxima de 26. Jueves, viernes y sábado, con mínimas de 8 grados, alcanzando máximas de 24 a 25. Para Ciudad Juárez, aquí sí tenemos mayores cambios, 13 grados como temperatura máxima con precipitaciones y mínima de 7 grados. Mañana amaneciendo con 3, alcanzando una máxima de 12. Jueves, viernes y sábado amaneciendo con 1 grado bajo cero, alcanzando temperaturas máximas entre 12 y 16. Para Toluca, 20 grados para el día de hoy con mínima de 4 para esta noche. Mañana amaneciendo con 1 grado bajo cero, alcanzando máxima de 21. Se mantiene jueves y viernes con mínimas de 2 y 1 grado. El sábado esperamos una máxima de 20 con cielo despejado y también la temperatura mínima de 2 grados.
Para Oaxaca esperamos una máxima de 29 para este martes, mañana con 30, jueves cielo despejado alcanzando 29, viernes y sábado con máximas de 28 y las temperaturas mínimas de 9 y 10 grados. ¿En dónde se esperan las temperaturas más altas para las próximas horas? De 35 a 40 grados en estados como Michoacán y Guerrero y las temperaturas más bajas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Baja California. Esto es para la madrugada del día de mañana con termómetros que irán de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri. Regresamos contigo con más información. Pero así ha estado el clima, al menos aquí en la Ciudad de México, de frío a calor otra vez, o sea, es una locura, ¿no? Y en un mismo día, en 24 horas. Así es, horas. Yuri, hay que salir muy bien abrigados durante las mañanas y también en las noches. Gracias, Adri. López Obrador volvió a arremeter esta mañana contra la Alianza Va por México y calificó como un contubernio descarado que no respeta los principios de los partidos políticos. El mandatario también cuestionó el método con el que la oposición va a elegir a sus candidatos para las elecciones de 2023 y 2024. Esto fue lo que dijo, escuche. El PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, y que a cambio el PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad y en la presidencia. O sea que los que están apuntados del PRI ya chuparon faro. Sí es cierto ese acuerdo. No, bueno, no nada más está en la sucesión en Morena, sino que también está en la sucesión de los otros partidos, ¿no? ¡Qué cosa, presidente! En fin, en la Ciudad de México el gobierno capitalino trabaja para eficientar el transporte público. En entrevista con Grupo Imagen, Claudia Sheinbaum afirmó que se invierte para garantizar la seguridad de los usuarios. Mayores inversiones que realiza el gobierno de la Ciudad de México es para mejorar el transporte público y garantizar la seguridad de sus pasajeros, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En entrevista con Grupo Imagen puntualizó que en 2022 se tuvo un gasto de 18.800 millones de pesos en el metro capitalino y que este año se incrementó a 19.700 millones de pesos. Adicionalmente, se invierten 37 mil millones de pesos en la recuperación de la línea 1. Ese túnel prácticamente se vació, se quitó todo, absolutamente todo. Se mejoró el túnel porque tenía filtraciones de agua. Y además se están adquiriendo 29 trenes que, por cierto, vienen de China, pero el 30% se fabrica en México. Eso tiene una inversión de 37 mil millones de pesos. Después, adicional al presupuesto normal. Además de la renovación de la línea 1, se invierten 4.500 millones de pesos en la construcción de la planta que alimentará a esa línea y 320 millones en el nuevo centro de control que se instaló en el C5 y que está en fase de pruebas. Además, se realizan inversiones para modernizar el parque vehicular del transporte público para hacerlo más eficiente, cómodo y seguro. Son 500 trolebuses nuevos. De los azules. De los azules. Se cambió prácticamente todos los autobuses de la línea 1 del Metrobús. La línea 3 va a tener solamente autobuses eléctricos. Se terminó la línea 5 del Metrobús, que va por el eje 3 Oriente, exactamente. Que va, además, se amplió hasta Xochimilco porque no llegaba. Se renovó completamente el tren ligero. Además, se hizo el trolebús elevado en el eje 8, en Ermita, en Iztapalapa, que es pues un sistema completamente nuevo de transporte, y los dos teleféricos, y ahora vamos por el tercer teleférico. A ello se suma la reconstrucción del tramo elevado de la línea 12 del metro y la reapertura del tramo subterráneo el pasado fin de semana. Respecto a la actual situación del metro, reconoció que la decisión de vigilar estaciones del metro y otras instalaciones prioritarias con la Guardia Nacional fue difícil, pero las fallas constantes así lo exigían. Insistió en que las encuestas levantadas entre los usuarios del metro señalan que alrededor del 70% están de acuerdo con la vigilancia que realiza la Guardia Nacional. Si tengo información que me dice que están ocurriendo situaciones atípicas en el metro que pueden poner en riesgo a las personas, pues es que no, en ese caso no dudas, buscas apoyo, en este caso de la Guardia Nacional.
Y además hay que aclarar que la Guardia Nacional no va armada, porque es importante. La gente tiene que estar segura y que sepa que la jefa de gobierno está tomando medidas para casos que estamos encontrando, que son atípicos, que son anómalos y que pueden poner en riesgo a la ciudadanía. Insistió en que la relación con los trabajadores y con la dirigencia sindical es institucional y que será la Fiscalía Capitalina la que determine quiénes son los responsables de las fallas registradas en el metro. Desestimó las críticas de partidos de oposición porque dijo no han planteado algo constructivo. Para Imagen, Arturo Páramo. Vinculan a proceso a mujer acusada de arrojar aspas de plástico a las vías del metro en la estación Centro Médico. Sin embargo, obtuvo su libertad. Viviana fue acusada de ataques a las vías de comunicación, por lo que deberá acudir periódicamente a firmar para seguir su proceso. Y en el caso de plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, la SEP respondió a la UNAM que no puede retirar el título de licenciatura a la ministra, pues por respeto a la autonomía universitaria solo pueden emitir una resolución a las instancias señaladas en la ley orgánica de la UNAM. Agregaron que mientras el título no sea declarado inválido, la Dirección General de Profesiones carece de facultades para intervenir. Captan robo de autopartes en la Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Ocurrió esta mañana en la calle Antenor Sala. El sujeto se recarga en un coche estacionado en la calle y finge que está esperando a alguien, así como que la Virgen le habla, ¿no? Después arranca el espejo lateral que se guarda inmediatamente dentro de la playera y huye apresuradísimo. Aunque se cuidó de que nadie lo viera, las cámaras de seguridad grabaron de principio a fin este robo. El dueño del vehículo ya levantó una denuncia. Implementa la CEDUBI de la Ciudad de México el certificado de uso de suelo por recomendación de actividad para comercios de bajo impacto como ferreterías, vinaterías, farmacias estéticas, entre otros negocios que generan reactivación económica en la comunidad. Su titular, Carlos Ulloa, explicó en Sale el Sol que busca, el programa busca garantizar los dueños de pequeños comercios certeza jurídica para sus negocios. En Sinaloa, casi dos semanas de la recaptura de Ovidio Guzmán, solo dos de los cuatro de las cuatro escuelas del poblado de Jesús María han logrado reiniciar sus clases. Alumnos de preescolar y primaria no han regresado a las aulas, pues son planteles que sufrieron daños durante el enfrentamiento. Los padres de familia señalan que no van a enviar a sus hijos hasta que las instalaciones estén completamente reparadas. Una puerta del salón de cuarto tiene un impacto, ya no cierra como debe de cerrar. Las ventanas de tres aulas tienen impactos, la techumbre tiene un hueco muy grande, entonces tiene un impacto muy grande. Entonces necesitamos reparar esas cosas para que nuestros alumnos no estén con la zozobra de estar viendo de qué pasó, qué hay aquí y que se nos puedan cortar más que nada con los cristales. Alejandra del Moral se registra como precandidata del PRI al gobierno del Estado de México. Fue la única en acudir. La aspirante convocó a los integrantes de la Alianza Va por México a salir a defender los 125 municipios mexiquenses. Confía en que sea ella quien abandere la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza. Aseguró que este es el inicio de un nuevo futuro para el Estado. Y en Zacatecas exigen a Comisión Nacional de Búsqueda atender caso de desaparición de cuatro jóvenes, de quienes no se sabe nada desde el pasado 25 de diciembre, cuando regresaban de un paseo por Jerez y se dirigían hacia Ocotlán, allá en Jalisco. Familiares de Viviana y Daniela Márquez, Paola Vargas y José Melesio Gutiérrez aseguran que no han tenido respuesta de las autoridades. A las 9 de la noche yo lo espero en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, que tenga usted muy buen provecho.